Viajá en el tiempo con Retro Argento. Seguimos en Retro Argento Radio y, como siempre, nos metemos en el viaje, ahora en este viaje en el tiempo, en el viaje de los juegos de mesa, porque vamos a hablar con él, con nuestro especialista, con el profe Nico Dietze. Nico, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Lucho? ¿Cómo andan, Retro Jugones? Con muchas ganas de jugar también, ¿no? Ideal para sentarse a jugar, ideal. Juego de mesa. Le iba a preguntar justamente eso. ¿Alimento especial para...? ¿Hay alimentos para cada juego? Yo creo que es muy práctico. Número uno, los alimentos que no manchen los juegos. Yo soy un poco obse con ese tema. No, está bien. Algunos juegos son muy caros. Yo pido que mis jugadores se laven las manos. Un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado. Vas a jugar a la casa de Nico, lavate las manos. Pero hay juegos que están unos 60 mil pesitos, 70 mil pesitos. Hasta yo me lavo las manos para jugar a mi juego. No, obvio. Esto es como los joysticks, los que jugamos en los videojuegos. Mira, che, lávense las manos si vas a jugar. Hay que cuidar. Tal cual. Por eso siempre recomiendo comidas que no manchen tanto y siempre que se puedan comer al paso. Obviamente no te vas a comer un plato de fideos mientras jugás al ajedrez, pero cada uno hace lo que quiere, por supuesto. Yo recomiendo más cositas tipo... Una picadita, cositas de panadería, por ejemplo, unos bizcochitos, unos libritos, ¿no? Son muy buenos para una tarde con mate, con un cafecito, para un juego de mesa. Y fuera de micrófono, antes de arrancar, estábamos hablando con Nico sobre... Hay una recomendación para poder comprar juegos de mesa, ¿no? Sí. Más baratos. Yo recomiendo una página... Es creada por un muchacho que es fanático de los juegos de mesa. Yo lo conozco por estos grupos de Facebook que se van armando de jugones, ¿no? Para intercambiar juegos y comprar y vender y imprimir juegos, que vamos a hablar de eso también. Que se llama Casa Gangas. Es argentina la página. Y se escribe así: Caza Gangas, caza con Z, de cazar, ¿no? Caza Gangas, gangas de ofertas. Cazagangas.com.ar. En esta página están indexadas casi todas las casas de venta de videojuegos de Argentina y compara precios. Eso es lo que me interesa a mí. Porque, aunque no varían tanto los precios, cada casa de juegos pone su propio precio al juego, digamos, no en sí mismo. Entonces, por ahí, un mismo juego, podés hasta encontrarlo en 4 o 5 precios distintos. Y es una muy buena herramienta para ir chequeando precios y juegos y para ir descubriendo juegos, ¿no? Porque imagínate que acá estoy chequeando la página y tiene 124 páginas de juegos indexados. O sea, hay miles y miles de juegos para chequear de todos los orígenes y de todos los lugares. Yo la recomiendo mucho. Es la que yo uso, por lo menos, para comprar juegos. Bien, así que hay Casa Gangas. Casagangas.com.ar. Listo, casagangas.com.ar. La Bien. Otra opción, esta la recomiendo para las docentes, ¿no? Si no andan, no disponen de mucho dinero para comprar juegos. Hay una movida mundial que se llama Print and Play. En inglés los pueden encontrar como PNP, ¿sí? Print and Play. En inglés sería imprimí y jugá. Si tienen una impresora en casa, chequeen páginas de Print and Play. Hay editoriales que inclusive suben sus juegos para que uno los pueda imprimir en casa, pegarlos a un cartoncito, recortar un poquito las fichas, imprimir las reglas y ponerse a jugar. Después la caja la fabricás con una caja de zapatos viejas o lo que tengas por ahí y ya por lo menos no vas a tener la versión original y súper diseñada, relinda del juego, pero tenés el juego en sí mismo para poder jugarlo. Yo tengo varios juegos europeos que son muy difíciles de traer de afuera, impresos por mí, fabricados por mí, digamos, ¿no? Para probarlos. Algún día cuando lleguen los compraré, pero bueno. Pero bueno. Pero la fabricación, por ejemplo, el tablero, ¿cómo lo imprimís? ¿Con un cartón? Yo lo imprimo en papel adhesivo. Ah, perfecto. Directamente. Le saco la hojita de atrás, lo pego sobre cartón. Puede ser cualquier cartón, si les copa el reciclaje, reciclar cualquier cartón duro. A mí me gusta mucho un tipo de cartón que se llama Passepartout, que es como un cartón para dibujar, que es muy lindo. Lo pego ahí arriba y luego las piezas, dependiendo lo que tenga que hacer con cada pieza, la puedo pegar en cartón o la puedo imprimir en una hojita un poquito más gordita, más gruesita, para que se la banque más. Si tengo que imprimir cartas, por ejemplo, las imprimo en papel ilustración de 250 a 300 gramos, si es posible. Bien. Pero es una forma más económica de poder jugar un juego hasta que, bueno, uno no se lo pueda comprar, digamos, ¿no? Y hablando de juegos, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar... Hoy vamos a tener que hacer un montón de cosas porque nos vamos a tener que tirar al piso. Un juego físico. Tenemos que parar. Es un juego físico. Sí. Es un juego del cuerpo, ¿no? Exacto. No es tanto un juego de la mente, es un juego del cuerpo que surge en los años 70,
O sea que, a comparación con lo que veníamos hablando en los últimos programas, es bastante nuevo. Es un poquito más reciente, ¿no? Más actual. No es de los sumerios, por lo menos, ¿no? No es un juego de la Edad Media, es un juego que surge en los 70 y se llama Twister. Bien. Es un juego muy conocido, acá se llamó del mismo modo, es un juego norteamericano que consiste en una lona en el piso con círculos de colores, ¿no? Una ruleta. Sí, o un reloj, una especie de reloj. Una especie de reloj, exactamente, que va seleccionando los colores. Y uno tiene que ir poniendo la mano izquierda, la mano derecha, el pie derecho, el pie izquierdo, arriba de determinados colores. Y el resto de los jugadores también. Así que se empieza a armar como una especie de nudo humano entre los cuerpos de los jugadores arriba de esta lona. Y el que se cae, pierde. Perfecto. Es un juego muy, muy clásico, muy lindo. Muy, muy lindo para jugar entre niños. Lo recomiendo mucho. Y entre adultos también hay versiones más grandes de las lonas, más grandotas, ¿no? Para el cuerpo de un adulto. También se puede jugar tranquilamente. Una fiesta de amigos. Es un muy lindo juego. Bien, o sea, para arranca el juego. Tal cual. Podemos empezar con las reglas. Si dale, ¿hasta cuántos jugadores pueden ser? Cuatro. Cuatro jugadores, yo lo he jugado con más gente, se pone complicado, pero se puede. Es más difícil. Pero bueno, a veces en una reunión de ocho personas, los otros cuatro no se quieren quedar afuera y se empiezan a meter. En ese sentido, el problema depende un poco de cada uno, pero sí, los creadores recomiendan jugarlo de a cuatro. Y vamos al reglamento. Bueno, es un juego que se juega en un tapete, en una especie de alfombrita muy grande y colorida, que tiene círculos de diferentes colores, como el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Se coloca en el suelo, el tapete, y los jugadores deben quedar de pie alrededor de él, ¿no? El juego comienza cuando un lanzador gira una ruleta que tiene, o esa especie de reloj, que tiene diferentes colores y partes del cuerpo, como pie derecho o mano izquierda, pie derecho azul, mano izquierda verde. Y el lanzador anuncia el movimiento que todos los jugadores deben hacer en el tapete. Por ejemplo, si el lanzador gira la ruleta y dice pie derecho azul, todos los jugadores deben colocar su pie derecho en un círculo azul en el tapete. Hay varios círculos azules, ¿no? Tenés que colocarlo antes que lo coloque otro. Perfecto. Si está ocupado, no podés. El desafío está en encontrar un círculo libre del color y parte del cuerpo anunciados y mantener el equilibrio, ¿no? Es un juego de equilibrio. Tiene mucho de yoga el juego. El juego continúa con el lanzador girando la ruleta y anunciando diferentes movimientos y diferentes colores. A medida que avanza el juego, se vuelve cada vez más difícil, ya que los jugadores tienen que estirarse, retorcerse, mantener el equilibrio para seguir las instrucciones. El objetivo del juego es ser el último jugador en mantenerse en pie, sin caerse ni tocar el tapete con alguna parte del cuerpo que no corresponda a lo que ha anunciado la ruleta, digamos, ¿no? Si un jugador se cae o pierde el equilibrio, queda eliminado. El juego continúa hasta que solo quede un jugador en pie, quien se proclama ganador del juego y se termina el juego, digamos, ¿no? Perfecto. El que queda en pie gana. El que queda en pie gana. Siempre cumpliendo con lo que va diciendo la ruleta. Pero por ejemplo, todas las partes del cuerpo, los pies y las manos ya están puestos. ¿Volvemos a girar la ruleta? Claro. ¿O es rápido la resolución? Yo lo he jugado del siguiente modo. Una quinta persona afuera girando la ruleta, o el que está más cerca se estira como no, puede. Es complicado si alguien no gira. Exactamente. Si te hace alguien que la gire. Pero en la modernidad, todo se moderniza. Hoy en día hay aplicaciones de celular que te las dicen solas. Con un tiempo, automáticamente dice un color y una parte del cuerpo al azar, ¿no? Y el que va dirigiendo el cuerpo es un poco la aplicación del celular. El que va dirigiendo el juego, perdón, es un poco la aplicación del celular. En las instrucciones de la página, del sitio, recomiendan evitar caerse o hacer movimientos bruscos porque pueden resultar en lesiones. Sobre todo si juegan los grandes. No lo hagan en sus casas, solo jueguen, para... Claro. Jueguen tranquilos. Sin imponer esa pasión que se le pone a otros juegos, digamos, ¿no? Bueno, te cuento un poco de dónde viene este juego. Bien. Fue inventado por un diseñador de juegos llamado Charles Foley y su socio Neil Ravens en 1966. La idea surgió cuando Foley observó a sus hijos jugando a un juego de movimientos en el suelo, ¿no? Vio a sus hijos, estaban como retorciéndose en el suelo. E inspirado por esta observación, decidió crear un juego que combinara habilidad física, equilibrio y diversión en un solo paquete. Se estaban agarrando a piña los hijos, vamos a pasarlo limpio, se estaban agarrando a piña los hijos y dije, ¿cómo ordeno esto? ¿Cómo hago para que no se maten mis niños? Claro, ¿qué hago? Bueno, armo este juego, a ver qué...
El primer prototipo del juego se llamó Pretzel, no Twister. ¿Sí? Interesante, ¿no? Porque el pretzel es la galleta, podríamos decir. Un poco retorcida, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso. Y consistía en un tablero de lona con círculos de colores. Foley y Revens trabajaron en el desarrollo del juego y presentaron su idea a la empresa de juguetes Milton Bradley. La empresa vio el potencial del juego y decidió lanzarlo bajo el nombre de Twister en 1966. Plena época del surgimiento del movimiento hippie. Y yo creo que este juego tiene mucho que ver con... Y los colores. Exacto, con toda la liberación que fue esa época, ¿no? De un poco de los cuerpos y de las mentes, y que tenía que ver con esto de divertirse. El Twister fue presentado al público por primera vez en la Feria de Juguetes de Nueva York en 1966, y su recepción fue mixta. Algunos consideraron que el juego era escandaloso y sugerente para la época, mucha época de cambios, ¿no? Ya que requería que los jugadores se colocaran en posiciones incómodas y muy cercanas entre sí. Claro, y bueno, eso también, sí. Era como paradójico, era como provocador para la época. Sin embargo, el público estaba fascinado por la originalidad y la diversión del juego y pronto se convirtió en un éxito instantáneo. El juego de mesa Twister se hizo especialmente popular durante la década del 60 y principio de la década del 70. Fue una época de cambios sociales y culturales y el Twister capturó perfectamente el espíritu de diversión y liberación que caracterizaba la época, por supuesto. El juego se convirtió en un fenómeno cultural, apareciendo en programas de televisión, películas y siendo referenciado en canciones populares. A medida que Twister ganaba popularidad, surgieron diferentes versiones y adaptaciones del juego, y se lanzaron ediciones especiales con temas específicos, como personajes de películas o programas de televisión. También se desarrollaron versiones para niños más pequeños con diseños y reglas adaptadas a su edad, por supuesto. En la década de 1980, el Twister experimentó un resurgimiento de popularidad gracias a su inclusión en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show con Johnny Carson, un clásico de los clásicos. Y uno de los episodios, Carson jugó al Twister con la gran actriz Eva Gabor. Y la audiencia quedó cautivada por la combinación de diversión. Imagínate. Y torpeza, claro. Porque es un juego un poco torpe, ¿no? Exactamente. Pero todos querían ver qué pasaba, cómo se tiraban al piso, bueno. Tal cual. Bueno, con el avance de la tecnología, el Twister también encontró su lugar en el mundo digital y se lanzaron versiones electrónicas del juego donde los jugadores seguían las instrucciones en una pantalla para colocar sus manos y pies en los círculos de colores correspondientes. Como te decía al principio. Yo creo, acá, que lo tenemos a Nico, que es partidario también de... crear su propio juego, yo creo, una lona blanca, una tela blanca, hacer los circulitos. Y en casa, tal cual. En casa, se puede hacer. Yo creo que este juego se puede hacer tranquilamente. Tranquilamente. E inclusive creo que el hecho de fabricarlo debe ser muy divertido con unos niños, ¿no? Si tienen unos niños por ahí dando vueltas en casa, siéntenlos a fabricar la lona del Twister y después los ponen a jugar. Para que no sea como uno de sus creadores, claro, ¿no? Que se estaban agarrando. Bueno, si querés, terminamos con algunas anécdotas y curiosidades. Me encanta esto porque se ha establecido, como en las últimas columnas, es anécdotas y curiosidades de esto, que puede pasar cualquier cosa acá. Cualquier cosa. Hacen a parte ver. Del juego también, ¿no? Claro. Bueno, el récord mundial del Twister más grande. Uy, yo quiero saber esto. En 1987, plena Guerra Fría, ¿no? Imagínate, estábamos ahí cerca del final. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan decidió establecer el récord mundial de la partida de Twister más grande de la historia. Reunieron a 4.160 personas en un estadio de fútbol y jugaron Twister al mismo tiempo. Fue una imagen impresionante y un logro destacado en la historia del juego. Imagínate 4.160 personas jugando al Twister. Si bien que no tenía mucho que hacer en ese momento, esas 4.000 personas dijeron, che, mira, vamos a jugar al Twister acá en la... Sí, dale, vamos. Vamos, tal cual. Increíble. El Twister invertido. En 2007, yo creo que igual no quiero interrumpirte, Nico, pero debe haber algún video de eso. Sí, seguramente. Vamos a buscar. Calculo que alguna foto, aunque sea, debe haber. Lo buscamos y lo subimos a las redes. En 2007, un grupo de estudiantes de secundaria en Minnesota organizó un evento llamado Twister invertido. En lugar de jugar en el suelo, los participantes se pegaron ellos mismos al techo y trataron de mantener sus manos y pies en los círculos correspondientes. Obviamente ponían protección en el piso, ¿no? Por supuesto. Me imagino porque... Fue una versión divertida y novedosa del juego que desafió la percepción de la gravedad. Todo esto en Estados Unidos, fíjate, ¿no? Claramente. Bien, récord mundial de la duración del juego. En 1989, dos personas llamadas Kate Beaumont y Vicky Donovan establecieron un récord mundial de duración de una partida de Twister. Jugaron durante 70 horas y 30 minutos... seguidos sin detenerse. Estamos hablando de 3 días. Fue un verdadero desafío de resistencia física.
Sí, obvio. Tienes días. Pero que eran contorsionistas aquí. Yo hoy vi una película con los chicos. Estuve 2 horas parado y casi me muero. Por eso, imagínate 70 horas. En posiciones extrañas jugando al Twister. Estos eran deportistas, claramente. No tiene nadie explicación. Bueno. En la televisión. 1967, el programa de televisión de Ed Sullivan Show, el show de Ed Sullivan. También muy conocido. También llevó el Twister en vivo y llevaba famosos, incluidos también Milton Berle y Eva Gabor, para jugar y se fueron enfrentando entre ellos en lo que era el Twister, ¿no? Se convirtió como un suceso un poco cultural de la época. En 2015, el Twister fue incluido en el Salón de la Fama de los Juguetes. Un reconocimiento por su impacto cultural y su longevidad, merecido, ¿no? Está al lado del Monopoly o el Scrabble, por ejemplo. Todo está en la misma sala. También es un juego que se utiliza de forma terapéutica para tratar cuestiones que tienen que ver con lesiones físicas o discapacidades. Muy bueno para eso, yo lo recomiendo. Si alguien tiene algún tipo de lesión y quiere hacer algo de yoga, pero que sin que sea yoga, el Twister, jugándolo muy despacito, es muy bueno para esto. En 2008, el astronauta Greg Chamitov llevó un juego de Twister a la estación espacial internacional como parte del programa de actividades recreativas para los astronautas. Fue la primera vez que el Twister se jugó en el espacio. Increíble. Pasa por un estadio de fútbol americano con 4.000 personas al espacio. Sin escalas. Muy difícil en el espacio. Debe ser muy difícil. Yo no, de eso hay que buscar videos. ¿Cómo jugaron en el espacio? ¿No? Bien. Y el Twister ha dejado una marca en la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión y canciones. Por ejemplo, apareció en la película Toy Story 3. Sí. Y los personajes juegan como una versión gigante del Twister, aunque ellos son pequeños, ¿no? Y también se hace referencia al juego en la popular canción de Miley Cyrus, Party in the USA. Es una anécdotas. Exactamente. Nico, impresionante. Me dio ganas ya de jugarlo, seguramente en la página que diste, en Casa Gangas. En Casa Gangas deben debe estar. Conseguir, sí. Conseguir, no creo que sea un juego tan caro. No. Yo creo que en cualquier juguetería debe ser conseguible y debe ser económico. Y calculo que al día de hoy deben existir bastantes versiones distintas, como distintos precios para poder comprar. Exactamente. Así que hoy en la columna de Nico, hacer gimnasia y a jugar al Twister. Gracias, Nico. A moverse. Nico. Gracias a ustedes, retrojugones. Muévanse que es invierno. Nos vemos la próxima. Y de esta manera, el profe Nico Dietz se pasó por aquí, por Retro Argento Radio, en su columna de Juegos de Mesa.